Frizz Sport, la tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas. Y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe, porque la fe es lo más lindo de la vida, vas a poder tener la facilidad que te da tener los mejores productos de Frizz Sport. Solamente tienes que visitar su página. Hay unas ofertas, ofertones de primera, precios ganga. Y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu fulbito, ahí también están las fulbiteras. La mejor calidad. Visita Frizz Sport en sus redes sociales. Ahora sí, quédate a ver toda la entrevista. Pero hasta el final, no seas soberbio. Ay, mi gente hermosa. Al que madruga Dios le ayuda. 5 de la mañana, equipo. ¿Cómo estamos, Huachano? ¿Cómo se sienten? Mi gente, lo que se viene no se imaginan ustedes. Se viene un largo viaje rumbo al norte. Solamente para complacerlos a ustedes. Mi gente maravillosa. Y siempre agradecido con el diario Trombe, el diario Papá. Y a Papá Lindo. Vamos a traer harto aguadito del norte para ustedes, mi gente. Así que empezamos el viaje. Llegamos a Huacho y esta es la hermosa familia de mi hermano Huachano. Y estamos acá en Huacho porque la fe es lo más lindo de la vida. La verdad, esto no estaba planificado. Sí, en la ruta del norte trae muchas sorpresas. Así va, la fe de Cuto es así. Salió así, ¿no? De un momento entre broma y broma y ya. Y claro, estamos acá. La verdad que me ha encantado que sea así de sorpresa. Y vamos para el norte. Seguimos por el norte, muchachos. Seguimos. Vamos. Seguimos la ruta. Vamos. Paciencia, que ya llegamos. Por fin nos encontramos acá en la Plaza de Armas de Trujillo con el programa La Fe de Cuto, donde vamos a entrevistar a un personaje, el más arreglado del fútbol peruano, siempre en el programa La Fe de Cuto. Siempre gracias a Papá Lindo y al diario Trombe, al diario Papá. Y ya saben ustedes que nos siguen por las redes oficiales del Trombe, en el Facebook y en el YouTube. Estamos en Trujillo, se vienen unas sorpresas espectaculares. No se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. Vamos a tener pues la oportunidad de entrevistar a un exfutbolista que lleva más de 15 años, se quedó el amor, se quedó a vivir por acá, por Trujillo. Todo lo que hace el amor, ¿no? Ya ustedes deben saber, ya mi gente de la fe de Cuto, ¿ah? ¿Ah? Dime, Huachano. Trujillo, en la ciudad de la eterna primavera. De la eterna primavera. Y vamos a ver a un entrevistado pues que ya estoy alucinando, ya no veo las tantas horas de estar entrevistándolo a mi tocayo, Luis el Pompo Cordero, más conocido como Carevaca, su primera chapa que le puso Jaime Muro, Carevaca. Ya después ya él dijo, no, yo soy Caremé, como el jugador francés. Y ay, bueno, ahora todos lo conocen acá en Trujillo como el Pompo Cordero. Y nuestro público exigente de la fe de Cuto entendieron que hay que compartir. Es como cuando uno, ¿no?, dice que en el amor hay que compartir, ¿no? Y así que, no, en el sentido que tienes que compartir, pues escucha bien, Huachano, también siempre con la malicia, ¿no? Hay que compartir las redes sociales, ¿me entiendes? Estamos en las redes oficiales del Trombe, tiene que compartir el YouTube, también tiene que compartir el Facebook del diario Trombe, el diario Papá, ¿ah? Así que ya saben, ya, mi gente, así que ya estamos cerca
¿Cómo se sienten ustedes, mi equipo? ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos poseídos. Están poseídos también. Esperando el aguadito. Esperando el aguadito. ¿Cómo les aloca, no? Ay, ay, ay. Así que ya saben, mi gente, paciencia, que ya llegamos. Mi hermano Karen B. ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Ay, su madre! ¡Me da sed, hermano! ¿Estás viendo acá el angelito? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi causa! ¡Ay, ay, ay! ¿También se quedó también acá el chimote, no? Mi gente hermosa de la fe de Cuto. Ya ustedes saben cómo empezamos siempre con la bendición de Papá Lindo, ¿ah? Gracias al Bravo y al diario Trome, al diario Papá, al diario del pueblo. Quiero decirle, mi gente, esta presentación es algo muy especial. Todo lo que tengo que hacer por ustedes, ¿ah? Últimamente está que se vuelven adictos al aguadito. Les encanta, les aloca, ¿no? Hemos tenido que ahora traer la fe de Cuto al norte, porque hay varios personajes que pensaban que se iban a escapar de la fe, pero la fe mueve montañas. ¿Y ustedes saben dónde me encuentro ahorita? Me encuentro nada más y nada menos que en Trujillo. En Trujillo me encuentro. Ustedes dirán, ¿qué hace Cuto en Trujillo? La fe de Cuto en Trujillo. Por primera vez hemos querido salir un poquito de nuestro confort y hemos decidido con el Huachano y con todo el equipo de la fe de Cuto venir al norte. Porque este personaje, cuando ustedes lo escuchen, ay, agárrense, tiene harto aguadito. No. Ah, ya estabas a punto de cruzar la línea. Sí, sí, pero gracias a Dios, como te digo. Más que todo, ese hermano, es la necesidad. Imagínate Carevaca. Claro, menos gol. ¿Tú qué estás arreglando? Nunca me miraron mal, nunca me hicieron un no. Al contrario. Sí, sí, no. Bien. Igual, más bien fui yo el que se sintió incómodo. Yo decidí retirarme. Y el chico le dice, profe, que este chico no está respetando los asientos. Y el profe le dice, déjalo tranquilo, que ese chico cuesta más que todos acá. Te castigaron. Pero es que tú siempre también, siempre te llamaban. No, ya tenías un sueldo, ahí no digas que aguja, ¿eh? ¿Qué? Tenías un sueldo ya. ¿Y cuánto crees que era? Tienen que darme la gracia, decía. ¿Por qué? Porque estarían presos allá en Europa. Me dice, te lo voy a decir, es el Bayer Leverkusen el que te quiere. Están dando 1,5 millones por ti. La fe es lo más lindo de la vida. Es nada más y nada menos que mi tocayo, Luis el Pompo Cordero. Acá gracias por la invitación, Cuti, gracias por venir también, ¿no? Sé que estoy en falta contigo porque tengo que aceptar que no he faltado a tu local. Tengo que ir a probar eso. 5 años tenemos. El restaurante Cuto dice, 5 años. Pero también tienes que reconocer que te he mandado ahí. No, sí me han mandado buenos clientes, potenciales. Ay, ay, ay. Potenciales. Entonces, han cerrado el Cuto 16. Han cerrado el restaurante. Yo no sé, digo, pero no, nosotros tenemos la técnica del Pompo en su época de gloria. Él cerraba locales. Y nosotros venimos con esa mentalidad. Bueno, o sea, bien. Bien, no, bien. Contento, ojalá que te guste. Ya has estado acá en Trujillo, has estado acá en Vallejo, ya conoces cómo es Trujillo. Y está en el local acá de mi hermano, pues, ¿no? De Jaro, que... Jaro, mi hermanito. Jaro, que ya lo conocemos. ¿Cómo se llama su local? Ajicito y Limón. Ajicito y Limón. Es mejor acá para estar cómodos y nada, y para conversar de todo lo que hemos pasado en el fútbol. De verdad que es bueno, justo te comentaba de que es bueno que nos des una pantalla de nosotros también, porque normalmente siempre somos los que nos atacan, hablan un montón de cosas y nosotros nunca tenemos un espacio para poder decir lo que sentimos, lo que hemos pasado, ¿no? Así es. Agradecido contigo, mi hermano, porque desde que te llamamos, tú en una dijiste presente. Ya no había escapatoria tampoco, no tenías otra. Y mira, cómo es la vida, ¿no? Como dice, la fe es lo más lindo de la vida. Y para nosotros es un placer arrancar este tour de la fe de Cuto por el norte contigo.
porque te conozco de universitario y siempre hemos mantenido esa amistad pura, sincera, que realmente cuando nos vemos, pues te miro, tú me miras y lo primero que haces me da sed. Me da sed y digo, ¿por qué será? Es hemos pasado épocas de mucha sed, de hambre y sed. De hambre y sed. De todo, de todo. Y ahora tenerte acá en tu casa, de ahí vas a ir explicándolo a nuestro público, que es un público muy especial, un público muy exigente, que gracias a Dios el éxito del programa La Fe de Cuto es gracias a nuestro público, que siempre queremos darle lo mejor. Acá estamos para contar nuestra historia, ¿no? Más que todo la historia de todo el tema del fútbol, de las amistades, anécdotas también, cosas bonitas que te regala el fútbol, ¿no? Momentos también difíciles, he pasado momentos muy difíciles también, muy difíciles, pero estamos acá en la fe, ¿no? Gracias a Dios, el Bravo se me dio una oportunidad más y nada, pues no, nunca es tarde, hermano, ¿no? Nunca es tarde, ahí estamos para adelante y mirar atrás solamente para recordar las cosas y para que te sirvan de experiencia y después no arrepentirse de nada, porque igual lo vivido y lo bailado, nadie te lo va a quitar. Ese ahí quería llegar, ¿no? Y ese era, nadie te quita nada. Ese es lo lindo. Exacto, ese es lo lindo de la vida. Acá en mi programa La Fe de Cuto tenemos un juramento simbólico, así que por favor te voy a pedir que levante la mano derecha. Mi hermano en mi alma, señor Luis Cordero, ¿jurás decir la verdad, nada más que la verdad? Sí, juro. Maduro, por favor. Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapuca con sopa seca del Cuto 16. ¿Y si no? Y si no, te meto un matamosca con esos cachetes. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Eso sí, ¿de qué barrio eres? Ah, yo soy de Chorrillos, de la Delicia de Vía, de los pantanos de Vía ahí al frente. Ahí está esa cancha de tierra. Ah, claro, ese fue mi... Claro, por eso ahí donde esa cancha, donde la bola te da un bote para todo lo que tienes que controlar, ahí hay uno desarrolla un poco más la técnica. Es una cancha prácticamente de tierra, pantanos, pero reglamentaria. Claro, esa. claro, los pantanos. Están los pantanos acá, la cancha. Tú corres y se mueve. Ah, claro. Ahora yo he jugado varios, pero he jugado ahí el Chorri, Jayo. No te creo, sí, ¿no tienes claro información? No, sí, claro, han jugado varios ahí. Claro. Había unos campeonatos, sí, que yo cuando vivía Pachincha siempre pasaba por ahí a veces para cortar el camino. Unos campeonatos, los domingos llenos. Lleno, repleto. Claro, unos campeonatazos ahí, bonito. Los Portillas. Claro, Juliano es de mi casa más arribita, ¿ves? Juliano, pero para el Zorro. Que estos jugadores hayan jugado ahí, que la candela era fuerte. Ahí en ese tiempo no se pagaba mucho, pero era tu barrio, pues. Y tú sabes, ¿no? La gente, sí. Y ahí le metíamos en las Delicias. Yo me inicié ahí. Yo vendía tamales. Ah, ¿vendía tamales? Claro, yo vendía tamales. Me hacía unos tamales espectaculares. Me levantaba a las 4 de la mañana. 4 y media salía con dos baldes. ¿Con la canasta? Dos baldes. Me paraba en una pollada. Ay, tú sabes que abría un tamalito y se aprueba, le decía, si no te gusta, ya tú sabes que un borracho te hace un tamal y te come como 5. ¿Qué? Sale con un hambre. Su madre, sacaba un balde, me iba y pum, va. Ya que si habían 5 polladas, tú sabes que me la. Ahí rompía. Qué buena táctica esa. Y después ya llegaba, terminaba de trabajar como a las 8. El primer partido era a las 9. Tomaba mi desayuno un ratito y bajaba con mi pelota ahí. Me comía los partidos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí sentado, ahí mirando. Y atrás del arco, medio tiempo me metía a patear al arco. Se veía medio tiempo ahí con mi pelota. Siempre me gustó el fútbol, siempre, toda la vida. O sea, mi vida era el fútbol, yo soñaba el fútbol. No me perdía ni un programa del fútbol, nada, o sea, siempre. Y nada, pues hermano, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? Dios me dio el talento y me pudo recompensar estando en el equipo más grande del Perú, ¿no? Pero tu barrio, cuéntanos un poquito de tu barrio picante. La delicia. ¿La Delicia, te digo? La Delicia de Vía, claro. La Delicia. Ahí tenía unas amistades, ahí. ¿Qué?
ya no, que en paz descansen también, pero que te enseñan, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que también en un momento hay amistades y amistades, ¿no? Que te llevan a lo malo y amistades que te dicen no, no. ¿No? Por ejemplo, yo tenía unas amistades ahí que me decían, toma, cómprate tu chimpunes, cómprate tu esto, esto no es contigo. Tú anda, ¿entiendes? Fácil que me decían, ¿sabes qué? Esas épocas eran así, claro. Esas épocas lindas. Y eso también se rescata, ¿no? Y gracias a Dios, me pude tocar con ellos también, ¿no? También, no te digo, ¿no? También es... Ahí es... ¿Ah? ¿Qué cosa? Pero ahora la gente quiere la guadita. Ahí uno ha metido ahí la mano, pero un ratito, o sea, una de curiosa, pero encaminado en lo que, ¿no? Uno. Ah, ya estabas a punto de cruzar la línea. Sí, sí, pero gracias a Dios, como te digo, gracias a Dios. A veces, más que todo, hermano, es la necesidad. No es que a uno le pueda gustar, es la necesidad. Porque tú sabes, para mí, yo jugaba en el campeonato de Interbarrios, eso, la Copa Comercio, que lo veías ahí, que tú jugabas todo. Tienes que volver urgente. Tienes que ir a todo, a todos a los parques zonales, en todos los parques zonales había, ibas, jugabas, pero ibas con tu, jugabas, y siempre había un veedor ahí. Y de ahí, gracias a Dios, llego a... Ya, ahí me llevan a un equipo llamado Dinamo. Ahí empieza. Ahí empiezo. Cuando viene dos chinitos, Eduardo y Javier, y el señor Chan, me llevan al Dinamo de Surquillo. Dinamo. Ese equipo es bien conocido. Sí, ¿no? Sí. Ahí ha estado Villalta, ha estado César Balbín, Cristian García. Claro. Sí, sí. Aprendí muchísimo, pues, ¿no? Y hermano, había ahí todos chocolate. Claro, y yo, claro, sí, cuando iba a entrenar la primera vez, tiré para acá y todos estaban con loto. yo tenía los feos tenía aquí, y encima había jugado el domingo ahí en mi barrio, estaba todo con barro. No quería ni sacarlo. Miraba, tiraba para la izquierda, decía, saco, ya, vamos, cambia, hasta que va, pum. Pero nunca me miraron para... Nunca me miraron mal, nunca me hicieron un... No. Al contrario. Sí, no. Bien. Igual, más bien fui yo el que se sintió incómodo. Yo decidí retirarme, ¿no? Decidí retirarme, pero ellos me volvieron a buscar. Y yo les dije que no era lo mío, ¿no? O sea, no. Me dice, oye, allá te extrañan, preguntan por ti. Hermano, regresé. Jugamos muchos torneos. Me llevaban a concentrar a un el señor señor Chan, que en paz descanse. Mi viejito me llevaba a Javier Prado, la avenida en Oficus. Un hostal sabroso. Yo llegaba el viernes ahí. Me tocaba. Yo, señor, que ahí está para que se sirva. Es que tú no podías creer. Un jugo con un pan así. Ay, gracias. Le decía, pum. Después ahí a cenar con ellos. Hasta que era una cosa increíble, era un cambio increíble. Ellos se portaron muy bien conmigo. De verdad que se portaron muy bien. Yo puedo decir que es una de mis mejores promociones que he tenido para el fútbol. Sigo teniendo igual con ellos, seguimos conversando y todo. Y bueno, y les mando un saludo también. Los quiero mucho, los quiero bastante. Son mis hermanos. Y hay gente que está tranquila, acomodada y siempre manteniendo una... A veces uno, ¿no? Y te da un ejemplo a que hay personas que... ¿Ah? Que nos preocupamos por tanto y hay personas que tienen y siguen siendo los humildes. Y gracias a Dios llegué a ese buen grupo, pues, ¿no? Gracias a Dios. Te paso un datazo, sobrino. Las mejores marcas al mejor precio están en Remate de Fábrica. ¿Ya conoces sus tiendas? Están en Lima, Iquito, Tarapoto, con descuento todos los días en ropa formal, casual y sport. Síguelos en sus redes sociales como Remate de Fábrica y gana con las mejores marcas al mejor precio. No sean soberbios y vayan a sus tiendas. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así llegas a Universitario? Cuéntame esa etapa ahí, ¿cómo así se dio esa propuesta de ir a Universitario? Mi hermano, yo cuando salgo del Dinamo me voy a Cipesa. En Cipesa
era un equipo, era Cipesa, pues la sucursal, pero estaban muchos amigos de mi barrio y jugamos la final de la Copa Amistad, no, la Copa Fin, ¿te acuerdas la Copa Fin? La Catrita creo que hay todavía. Y la Copa Fin, jugábamos con Cantolao la final y el ganador hacía un partido de práctica con la selección sub-15, que se iba a Francia. Y campeonamos. Me voy, hacemos fútbol y el profesor Bolaños me llama, me convoca. Mi profesor, un saludo especial siempre a mi profesor. ¿Qué hubiera sido de Cuto si el profe Bolaños? Pero bueno, ya, sigue. Y el profe me convoca. Me convoca a una sub-15. Una sub-15, ¿esa fue tu primera selección? Mi primera selección, sí, claro. Yo me voy con la selección a Francia. Y me acuerdo que en Francia salí goleador. Que en paz descanse también don Alfonso Reverdito, él era directivo de Cristal, y me decía, tú tienes que ir a Cristal, me decía. Y yo ya tenía un acercamiento con la U, ¿no? Ya Noli estaba hablando para irme a la U y todo. Entonces, yo llego de Francia, tenía que tener una decisión. Y Pancho González, me hablaron, todo. Me ofrecieron un pequeño sueldo, ¿no? Simbólico para entrenar y todo, empezar, ¿no? Claro, ¿no? Para empezar. Y bueno, pues firmé en la U y ahí me encontré pues con toda mi promoción. Mario Gómez, Carrión, Matelín. Claro. ¿Qué mal? Enegro Illescas, El Chino Bón, Paco Bazán. Paquito. Ah, el golazo de Lauri. Lauri. Mi hermano Lauri. Mi causa Lauri. Lauri, claro, el Chino Sarria. Éramos un equipito ahí, simpaticón ahí. Yeah. Pero de ahí me llego a la U y ese año nos vamos a jugar con el profe Bolaño un bolivariano en Arequipa. Yeah. Y cuando regreso nos promocionan a Mario, a Carrión, a Matelini y a mí. A primera nos promociona Pichicho. Pichicho, profesor. Claro, Pichicho Benavides. Él nos promociona. Yo salgo en lista el último partido que se juega con Cienciano. Me saco en lista, ¿verdad? Algo increíble. Y al año siguiente viene pues Osvaldo Piazza y me hace debutar, pues, ¿no? O sea, esa fue mi llegada a la U. Sufrí un poquito también, porque... Cuéntanos ahí esas anécdotas, digamos... Cuando llegas, ¿qué te acuerdas tú de ese momento cuando pisas el Lolo, Fernández? Porque todo era el Lolo. Sí, yo me acuerdo que yo cuando llego al Lolo, lo que pasa, hermano, es que a mí me mandan a la U de América, que estaba jugando la segunda. ¡Claro! Me mandan con el Loco Spitzer, esa gente, mira, Entonces, yo recuerdo que llego al Lolo y me subo al Holocausto, pues. De ahí nos tienen que llevar a... ¿Ah? Sí, sí. Y me siento que estaban los Lozano también. Los Lozano, claro, comida, la concentración, toda la comida que quedaba ahí, la gente se lo donaba. ¿Cómo comía? Sí, impresionante. Lo que tomaban. Sabe guachano cuando come. Y hermano agarro. Y me siento, yeah. Y viene un muchacho, no me acuerdo su nombre, y me dice, ese es mi sitio. Uy. Puta, puta, yo me levantaba de ahí. No, me levantas de ahí, chao. Claro, yo primero. Y bueno, está bien, mijo. Igual te vas a levantar. Yo había llegado, pero yo tenía mi contrato, pero claro. Era una buena base. Y agarra, llega el profesor Prisco Bernaza. Se sube y el chico le dice, profe, que este chico no está respetando los asientos. Y el profe le dice, déjalo tranquilo, que ese chico cuesta más que todos acá. No te metas, ¿qué estás haciendo? Que no sabía, venga. No tenía esa información. Y ya, pero yo me sentí incómodo, no me sentía bien. No era lo mío, yo no había ido para jugar segunda, no había ido para estar con ellos, yo había ido para estar en mi categoría y que me promocionen, sí, no, pero no era mi arreglo. Entonces, como yo siempre he sido rebelde, Me voy. Ah, igual, sí, me voy. Y va Noli a mi casa con Pancho González y Miguel. Digo, es que yo no soy con ustedes, pero yo quiero estar en... Ya, vas a ir a tu categoría. Ya, y me fue con la categoría. Y en ese tiempo, pues, yo puedo decirlo, lamentablemente, pues, no,
Frisco tenía sus chicos y yo no jugaba, pero no jugaba. También iba de temprano hasta tarde y no jugaba. Jugaba, ¿te acuerdas? Era categoría 8-1, 80, 7-9, 7-8. En la 7-8 me ponía un ratito, no me ponía nunca con mi categoría. Hasta que llegó Héctor Chumpitaz, me acuerdo. Y don Héctor Chumpitaz dijo, clarito, me acuerdo la primera charla, acá van a jugar los que tienen que jugar. Acá no hay que acá mi papá es directivo, acá no. Acá conmigo juegan los que tienen que jugar. Y empezamos a jugar, mi hermano. Empezamos a jugar y jugar y el equipo, vaya, pues jugaba Carrión, Matelini, Mario, mi persona, tal, tenemos un equipazo. Hasta que me acuerdo que este es increíble. ¿Tú te acuerdas de Alegría? De un delantero. Sí, me suena. Te vamos a contarlo, hermano, pero. ¿Qué pasó? Jugamos con Cristal en la Florida. Partido picante, Cristal estaba el Monón Alvarado, estaba Moisela, el Cholo Prado. Había un equipito ahí, dos buenas categorías. Partido ida y vuelta. Estamos perdiendo 1-0, hermano. Ta. Y tú ya conoces a mi hermano Mario Gómez, un poquito temperamental. Sí. Un poquito, ¿no? Ya cuando vi esa de volar que estaba dividida, yo venía a la velocidad y ese no tiene freno, ¿ves? Ese se... ¡Blonda! Hasta que en eso seguía el partido picante. Y entonces agarra y el profesor Héctor Chumpitaz, justo en una pelota, y el profesor Héctor Chumpitaz se la alcanza, pero y Alegría no sé qué le dice, y el profesor Héctor Chumpitaz le dice, oye, mocoso malcriado. Y Alegría le dice, oye, no, ¿o tú a quién te conoces? A Héctor Chumpitaz. Oye, ya te imaginas lo que pasó ahí, ¿no? La gente se metió, lo queríamos. Claro, se levantó Mellán. Pues habrá sentado en su sillita ahí, ¿no? Se levantó, todo. Maestro, ¿qué ha pasado? Se mocoso, papá, estaba re, lo botaron. No, ¿cómo va? ¿Cómo le va a decir? Dime, ¿cómo le va a decir a Héctor Chumpitaz? ¿Cuándo ha sido? ¿Quién te conoce? ¿A Capitán de América? ¿A Capitán de América? Ese no jugó nunca más en su vida. Increíble. No, se fue del país. Increíble. Increíble, claro. Y esa categoría fue lo que... Toda esa categoría subió, pues. Subió Carrión, Matelini, Araujo, Mario Gómez... Víctor César Cotito. Víctor César Cotito. Que se le pegaba un poquito Lolo. Mi casa te chincha del carro. Claro, México que es Cotito. Víctor César Cotito. Él. Pero lo bueno que tenía Osvaldo es que siempre está promocionando a los chicos. Era una máquina de darle la oportunidad a los jóvenes. Sí, claro. Y ahí ya me quedé ahí. Y ya, pues como te digo, ya después la historia se cuenta, ¿no? Y cuando ya llega Osvaldo y comenzaron a debutar todos. Yo iba a debutar con un partido, me acuerdo, con Melgar. Y me encuentran jugando fulbito, hermano. Te castigaron. Pero es que tú siempre te llamaban. No, ya tenías un sueldo, ahí no digas que aguja. ¿Qué? Tenías un sueldo ya. ¿Y cuánto crees que era? Creo que como 200. $500, justo. ¿Qué quería más? Parfán salía a cobrar y se le caía. ¿Te acuerdas que decía así? Cobraba y decía, ¿cómo se le hace un plan? ¡Ay, cómo se me cae! No pagaba mi gente, para que ustedes más o menos sepan, mi gente de la Fe Justo, nos pagaba en efectivo, claro, en sobre Manila. Ahí en la oficina de la señora Mirta. Cuando salía con el... a mi compadre Roberto la foca se le caía. Se le caía, ¿no? Si pasaba por nuestro lado, nosotros estábamos siempre esperando, ¿no? Entonces, si pasaba, se me caía, a decir. Es que los juveniles se quedaban hasta adultos, no la gente de peso, ya que más, va, no miraba. Después salía con portafolio. Oh. Y esos 500 vocales iban para la casa. Tú sabes que. Y me meto jugando fulbito y tiro para izquierda. Lo veo al directivo sentado en la molina. La UV más. O sea, ya que tú estés siempre te. Ya, hasta que ya vino Piazza, me metí una puta. Me dijo, ibas a jugar, mira. Ibas a jugar, mato. Tato, profe, dame una oportunidad. Te la vas a ganar tú, me dijo, puta. Va. Y me hace debutar con Cristal. Con Cristal, te hace debutar. Tú sabes, justo que... Tú sabes, hermano, la comida que había en el Hotel Ariosto. ¿Qué cosa? Ah, eso desayuno, ese almuerzo. Yo vivía feliz. Nosotros no podíamos comer chicharrón. ¿Ah? No estaba preparado físico.
Pero un descuido, anda, mira cómo la gente se comió su pan con chicharrón. Es que nosotros teníamos que comer solamente. Claro, por el partido. Quieren evitar los tamales, la gente. Yo bajaba como 3 veces el desayuno. Sí. No, aparte uno llevaba para el cuarto. Claro, claro. Para el cuarto, iba para allá ampliado también. No, es que era, es que imagínate, pues uno, mi gente de la Fe de Cuto, que viene de una familia, pues que para comer carne. Ah, no. Tenías que, no sé, pues, tenía que pasar no sé qué cosa. Un tío que venía, que. Seguro. Porque el viste era el hígado, que se movía con. Y esa vaina lo saboreaba. Sí, sabroso. ¿Ah? Y lo cortaba chiquitito. Ese buffet del Ariosto era pues impresionante. Ya. No sabes, era una cosa, ¿no? Sí, era impresionante. Yo era feliz. A mí me presentaban el Ariosto y me daba un hambre. ¡Tam! Me lanza con cristal. Cristal te manda, no puedo haber hecho cobrar ese detalle. Nacional. Claro. Claro. Partidazo. Claro, partido, ¿no? Ganamos. Claro. Sí, ganamos. Partidazo. Está que buen partido. Buen y Cristal partido. No, Cristal estaba, no, estaban bravos. O sea, estaban. Claro. Esa era la mejor época de Cristal. Claro. Los bravos. Hasta que no comimos. ¿Te acuerdas cuando te pusieron tu chapa? A él le decía, mi gente, para que sepa usted, a él le pusieron chapa del Puma, después. ¡Ay, carevaca! Y en ese tiempo estaba el jugador francés, ¿no? Karembe. Claro. Y tú dijiste, no, nada, yo soy Karembe. Y se quedó con Karembe. Pero no. Chapa era, ¿no? ¿Cómo fue esa me da cuenta? A mí me pone el Chapa, me pone loco Muro. Es decir, ah, Muro, es Muro, cargoso el Muro, ¿ah? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Sí, está acá. Hasta que me pone Carevaca, ¿no? Hasta cuando me pone Carevaca y todos se rieron, sí. Cagaste, peo. Hasta que Carevaca no corre, peo. Sí, le cambiaste. Puta que hay, entonces puta que vaya, oh, puta Karembe, y el Puma me decía, pe Karembe. Ya cuando el Puma comienza a tirar Karembe, ya pe, ¿no? La gente también un poquito como que lo, ¿no? Pero también te decía, o que te digan, oye, yo iba por afuera y me decía, oh, Karevaca, me hasta que, me acuerdo, estábamos en el Nacional, y me estaban entrevistando, viste que te entrevistaban ahí, y ahí donde está la tribunita ahí. Sí, y la perrera, ¿no? Claro, la perrera. Claro. La perrera. Un vecino mío me dice Pompo. Y cuando me decían Pompo, yo volteaba al toque porque pocos sabían mi chapa de mi barrio. Pe. Ah, esa y, chapa Pompo es de tu barrio. Claro, claro. Y él me dice Pompo. Yo volteo, digo, oh, mi hermano. Y el periodista me dice, ¿qué te ha dicho, Pompo? Ah, sí, digo, es la chapa de mi barrio. Ah, tú eres Pompo, entonces va. Y ya hasta los periódicos dejan de decirme Karevaca y me comienzan a decir Pompo Cordero, ¿ya? Da mejor. Ah, imagínate Karevaca. Claro, no, menos mejor. Claro. ¿Tú qué estás arreglando? Ay, es como a mí decían, Obelisco, ¿no? Una época, escucharon una vez que también igual, similar, ¿no? Oye, puto, entonces ahí cambió toda la historia. Tú feliz, caray. Feliz, pues, claro. Pompo Cordero. Son pocos los que dicen Karembe. Sí, son pocos. Y Pompo ya digamos que te dicen todo el mundo, ¿no? Claro, poco. Mira, ahora con esta entrevista, varios me van a comenzar a decir hola Karembe. Coleguita, ¿tu sueño es ir a la final del mundial como yo? Insuma te lo hace realidad porque somos recontra hincha de tu negocio. Si tienes un restaurante, panadería o lavandería, podrás ser uno de los ganadores de un paquete doble a la final del mundial en Qatar este año. Y para que lo sigas dejando todo en la cancha, te premiamos con 2 minivans, 12 refrigeradoras y 100 de camisetas para tu negocio. Solo regístrate en insuma.com.pe y desde hoy realiza todas tus compras para tu negocio en nuestra web. Anota el golazo de tu vida con Insuma, el aliado que te suma. Y recuerda, la fe es lo más lindo de la vida. ¿Cuál era tu peso? Te debes acordar porque nos pesaban esa balanza que parecía esa que corría la... Claro. ¿Con qué peso empezaste, debutaste? Con, ¿tu peso ideal? Con 64 kilos. 60, me acuerdo que la ropa te quedaba. Claro, placas. Pero, está rapidito, me ponía por fuera. ¿Vale? ¿Cómo es, no? De que te sientes tan seguro cuando alguien te dice, en cara, y la perdías y te decía, bueno, la cara. Claro, porque tenías ese respeto. Claro. ¿Sí o no? Claro. Que tienes un técnico que te agarra y te dice, ustedes, porque en cara, si no te va, entonces ya tienes un poquito de temor. Pero te dice, encáralo, encará. Claro. Y se paraba ahí, claro. Y agarraba y sacaba la de acá, la de allá. Y claro. Metejando y se acuerdan. Qué lindo, bro. Una caída de confianza, no viste lanzar la aceleración. No sé para qué. No, tenía que viajar, si no me equivoco. Él claro, tenía que después viajar. Después el partido se iba, claro. El partido se iba y comenzó a correr ya. Ah, y se cayó. Y se metió una caída que entonces como si no había. Claro.
ese partido, digamos, con Cristal que ganamos, ¿qué es lo que se te viene a la mente en tu debut con, en la profesional con 17 años? ¿Qué es lo que se te vino a la mente en el partido y qué es lo que hiciste después del partido? ¿A dónde fuiste? A mi casa. Después del partido me fui a mi casa, me acuerdo. Porque lo que primero quería en ese momento siempre era ver a mi familia. Pero yo había debutado, había jugado, lo había hecho bien, estaba contento. Nosotros siempre los juveniles nos pasábamos la voz, nos decíamos así, nos mirábamos, nos decíamos la... ¿Qué tal? Bien, está bien, te decían, o sea, ¿no? Hasta que siempre ahí, Mario Carrión, siempre, ¿cómo voy? Bien, me decía, ya. ¿O qué tal? ¿Entiendes? Pero también yo tenía respaldo, porque a mí yo me acuerdo clarísimo el día que yo debuté, me acuerdo muy claro que Roberto Farfán me dijo, tú solamente dámela nomás. Si estás, tíramela nomás, que yo me la busco arriba. Pero, o sea, esas palabras te dan un respaldo increíble, porque sabes que no, ¿entiendes? Y sabía que nada, te tenía tri atrás, ¿ah? Que tú me botabas, anda, ¡tar! O sea, tenía el Pipo Falachi, el Cheta, que no, ¿ah? ¡Claro! Entonces, era impresionante la confianza que te daba, ¿no? Para desempeñarte bien. Pero yo tenía un problema, no sé si tú te acuerdas, el tema de mí, yo me paraba calambrando, ¿te acuerdas? No terminaba. Ah, verdad, ese detalle, no terminaban los partidos. No terminaba. Y mira que yo me doy cuenta después de que yo no terminaba los partidos, porque yo tenía acortamiento de un pie más chico que el otro, entonces, claro, entonces eso lo... Cargabas. Claro, eso me lo detectaron en Brasil, ¿entiendes? Y después yo por eso comencé a utilizar plantilla ortopédica y con eso me comienzo a sentir mejor. O sea, si yo hubiera, antes yo me comía los partidos normales, o sea, yo decía, yo estoy flaco, estoy chiquillo, ¿por qué no termino? Me da calambre, pues. Me acalambraba, nunca terminaba, ¿te acuerdas? Nunca terminaba, claro. Sí. Y después, a tu pregunta, te tengo que ser sincero también. Después, ya, no, estás bajo juramento, tú tranquilo, estás en tu cancha, ¿tá? Ojo, estás en tu ya cancha. Habíamos ganado, ya me fui, ya, pero estaba pensando en ese premier, era una nuca gringa. ¿Qué cosa? Eso premio nunca en mi vida había recibido una nuca gringa en mi casa. Y eso lo pagaban ahí nomás. Ese pagaban el sueldo y te daban, ¿te acuerdas? Sí. No. La señora Mirta, está que linda, mi señora Mirta. Sí. El otro día fue ahí al restaurante. ¿No? Linda, linda, linda. Un saludo para Mirta, carajo. La quiero mucho. Lucho, tienes acá un premio. Ay, Diosito lindo. Ese día, puta, que qué rico. Que todo lo que te da el fútbol, en realidad. No, pero... Y en ese transcurso, tú tienes una propuesta, ¿no? Del exterior, ¿no? Claro, yo me voy a la selección sub-20, teniendo 18 años, con Mario. Y jugamos esa selección debiendo 2 años, pues, ¿no? O sea, estábamos para jugar otra sub-20 más todavía. Entonces, vamos allá y éramos figura, pues. Figura, ¿no? Claro, no fuimos al Mundial porque nos hicieron un gol, supuestamente una posición adelantada, Chile nos empata y no estábamos en el Mundial ya. Y ahí tuve una propuesta que no fue muy fuerte, pero era para el fútbol argentino. Pero al año siguiente nos vamos con Mario y vamos a jugar una sub-23 con 19 años. O sea, debíamos 4 años y titulares. Y jugamos y la rompimos, pero hermano. Partió una Argentina, pase a Claudio. Mario jugó un partidazo. Mario se paseó con todos. Espectacular. Íbamos al hotel, hermano. Te lo juro, ¿eh? Íbamos al hotel. Y todos los empresarios. Los empresarios. Ahí con nosotros. Ay, me llamaban a Mario. Que te quiere el Bayer Leverkusen. Que te quieren en Alemania. Que te quieren en Inglaterra. Firma acá, me decían, firma, que yo me moría de miedo. Para representar. Claro. Ay, pero yo me arrepiento no haberlo firmado, ¿eh? Porque yo sé que ellos me sacaban. Claro, de hecho, si no tengo por temor. Claro, yo no sé. Aparte, había pasado lo de Jan Ferrari, no sé si te acuerdas que allá no habían vendido un equipo, ¿te acuerdas o no? Que no existía. Lo estafaron. Claro. Y Alfredo nos dice eso, no firmen con nadie porque te van a estafar. Entonces, yo estaba con eso en mi mente. Y me acuerdo que era una chica que me decía, no, tienes que... Bueno, yo estaba acá en mi casa. La autorización para que claro, puedan... Como representante de FIFA. Y yo me acuerdo, ese es buenísimo, estaba en mi cama, suena el teléfono, y era ella. Y en su idioma, ¿no?, masticado, me dice que ha hablado con la directiva
y que ellos están ofreciendo 1,5 millones, pero la directiva quiere 1,5 millones solamente por el 50%, y ellos no compran el 50%, pues es como comprar tu pie izquierdo y no tu pie derecho. Yo estaba escuchando 1,5 millones junto. ¿En esa época? Claro, en esa época. O sea, estaba así yo, o sea, y le digo, me dice, te lo voy a decir, es el Bayer Leverkusen el que te quiere. Están dando 1,5 millones por ti. Y fui a hablar con Alfredo, que en paz descanse, Alfredo. Fui a hablar con Alfredo, y Alfredo es zorro, pero Alfredo es zorro. Alfredo agarró, me dijo, tú tienes todavía otra sub-20 y otra sub-23, así que tranquilo. Está. Si hay, tú has salido en el equipo ideal con Aymar, y Aymar lo han vendido 25 millones al Valencia. ¿Cómo van a dar 1,5 millones por ti? Yo le Alfredo, Aymar es argentino. déjame ir. Y me dice, tranquilo, ¿tú crees que el club no quieres? Tranquilo, que te vamos a vender. Más bien, ¿sabes qué? Señora Mirta, hazle un cheque de $20,000 a Cordero. ¿Ya? Y hazle que... y hazle que firme 3 años, ¿ya? 4 años, pone 4 años, ¿ya? La prima, antes, ¿te acuerdas de la prima, no? Claro. Una prima de 12, prima de tanto, de 48. Uy, yo estaba, pero... ¡Ay, yo ya era millonario! Esa época, la prima, o sea, no es ahora como acá te dicen, ¿sabes qué? No, tu sueldo, no, no. Claro, claro. La prima era, te la daba por camas, ¿no? 30,000, así te daba. Claro. Hasta que, ya, pues yo escuchaba y yo, pero, ¿estás tranquilo? Sí, Alfredo, ya estoy más tranquilo, ya. Ah, me subió el sueldo, me acuerdo. Claro. Ah, puta, ya, me echaron. Y ahí me compré el Corolla verde. Ahí vamos a llegar de fuera. No, pero qué linda época. Lindo, ¿no? lindo. Era un grupazo, ganamos todo también, ¿no? Madelini, ¿cómo se metió? Claro, Madelini. Claro, el blanco. Como digo, él y Paco Bazán llegaban, y los guardaespaldas llegaban con este. ¿Cómo se llama? Fusil, ¿no? Pues ahí saben, este. KM. Yo ahí. Llegaban. Claro. Y ellos se parteaban. No, pero el blanco eran espectaculares. Como jugaban. Paquito, más bien, Paquito, lo estoy viendo ahí con unos comentarios medio raros ahí en la tele. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ahí lo veo, ahí mató. Yo lo veo y me da miedo ya. Sí. La gente lo tiene en la mira. Se ha desatado. Un jugador está que nos mata, Paquito. Un jugador está en la pantalla. En vez que nos defienda, nos mata. No, igual, es mi amigo, yo lo quiero mucho, pero igual, ahí voy. Un día tengo que... Algún día tengo que cruzarlo y tengo que decir lo que pienso. Lógico, es normal. Claro, porque él estando ahí tiene que defendernos nosotros, no podemos estar matando. Yo voy a contar, justo tú contaste una parte esa de que te querían ahí en Alemania. Yo voy a contar una anécdota de don Alfredo González, que en paz descanse, mi presidente, que siempre voy a tener una gratitud enorme hacia él, porque bueno, tú sabes cómo era con nosotros. Seguro. Increíble. Y él dijo algo en una entrevista que le hicieron, no sé si tú te acuerdas, cuando ustedes hacen un campeonatazo allá, un campeonato impecable, tú y Mario, en Argentina, creo que fue, había un empresario, ¿cómo se llamaba, Chano? Sister Piller, claro. Que quería dar, después de ese campeonato que ustedes hicieron, querían comprarlo a ustedes, a cada uno de ustedes, con 1,000,000. 1,000,000. Y él dijo en esa entrevista que es de lo único que él se arrepiente. De no haberlos vendido, ¿no? De no haberlos vendido en ese momento. Porque, o sea, imagínate, bueno, que era el momento y tú dices la de Alemania, ¿no? También era una plata fuerte, sino que él arriesgó y esa etapa, cuando ustedes hacen ese era ese momento. Claro, ese momento, pues. Era ese momento, porque después nunca volvimos a estar ni en la sub-20 ni en la sub-23. Ya no estuvimos. Uribe nos sacó de la sub-20 y la sub-23 nunca nos convocaron. O sea, es el momento, ¿no? Y él lo dijo públicamente. ¿De qué te arrepientes en tu etapa como dirigente, presidente del club, de no haberlo vendido a Pompo Correr y a claro. En 1,000,000? Le daba 1,000,000 por cada. Él quería, no sé, claro. Dos, no sé cuánto. Sí, sí. Estábamos volando. Ya está. Estábamos en su mejor momento. Sí. Y concentramos siempre juntos, hablábamos. Un día, cuando nosotros volvemos a la U, un día Alfredo González pasa y nos dice, estos son los que valían millones, ¿no? Ah,
pero tienen que darme la gracia, decía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué novedades? Tienen que darme la gracia, decía. ¿Por qué? Porque estarían presos allá en Europa. ¡Listo, Chechito! Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Incabet y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Vive la fiesta Incatar. Regístrate en Incabet.pe y gana. Mi hermano, ahí te quedas en la U hasta el 2001. Claro, 2001-2002. Nosotros somos, claro, 2001. Yo me voy 2001, 2002 me voy a Sullana. 2001. ¡Sullana! Claro. Uy, ya te veo un poco en Sullana. Ay, Dios mío. Ya, la mente está que ya se acuerda de ciertos detalles, como que tú eres un personaje. Ya estábamos por entrenar y nosotros siempre cuando estábamos para entrenar, tú sabes que nos sentábamos siempre en la banquita ahí afuera de la, claro, del camerino. Esperando, pues no, que haciendo tiempo, porque hacíamos tiempo. Claro, para que lleguen todos, para estar todos ahí. Claro. Entonces, para estar todos, para irnos, claro, de frente todo al campo, ¿no? Y la gente de Pompo no llega, lo llamábamos, teléfono apagado. Hasta que llega el momento que ya no teníamos otra, ya vamos, ya, caballero, no, este va a llegar en algún momento. Como sabíamos que recién estaba aprendiendo a manejar, seguro el carro, qué cosa, ya bueno, vamos a empezar. Y ya vamos a empezar ya justo, el profe siempre hablaba, pues, ¿no? La charla, todo, ¿no? Para antes de empezar el entrenamiento, qué íbamos a hacer, todo, ¿no? Y el profe mira así, ¿y él falta? Y Pichicho, ve, el Pompo, Cordero, ya, bueno. Y en esa que ya vamos a empezar, escuchamos. Y la gente, ahí llegó Cordero. Oye, la gente zapa, como le gusta, en esa época, el aguadito. Nos subimos a la tribuna, ve, quedaba para la pista. Ahí está el Pombo, ¿eh? Negociando con el tío, bueno, que había chocado. Cuando de repente ya esperando, ¿no? que venga esa caminada, esa avenida de allá, ya, del vestuario, bueno, para el campo, de que el Pombo estaba todo desencajado. ¿Ya? ¿Qué dijo el profe? ¿Qué dijo con tío? Ah, manera, pero. Ah. Octavio. Ya no sé qué hacer con vos. Es que esto se compraba carro en vez de llegar temprano, ya, es como Morán también es, Alessandro Morán también lo mismo, era un tema, porque como recién, ellos ni siquiera era que ustedes practicaban, no, este era agrandado, él en una se compró automático para no, ¿me entiendes? Para no estar nada. Entonces, la desesperación, él ya estaba con la hora, pero oye, esa fue buena, el freno, sí, pero... Ahí está Pombo. Y la gente sube una, y el Pombo dicho negociando, no, ya señor, yo no voy a pagar. Pero tú con la hora, no hay problema, ya después yo no voy a pagar todo lo que usted quiere, yo no voy a pagar. Puta canción del Pombo, la gente, un aplauso para el Pombo, de qué buena. Ya para. ¿Qué no has hecho, Pombo? No, tío? Si a esta me estoy acordando de una. Yo, si te vas a acordar. Me venía de Chorrillos y lo había recogido tarde a Piero Alba y veníamos en todo el circuito de playa y el circuito de playa estaba llenecito. Claro, claro. Y el circuito de playa estaba llenecito. Y ya, tú sabes que es doble, ¿no? Y me tiré para la izquierda y ¡oh! Pasé, vine a los carros y ¡ah! Pasaba y ¡bing! Me llevo un espejo. Y ese tío agarra y ¡ay! ¡Bum! Me comienza a correr y con el tío desde ahí, no sé, parejo, hemos llegado, ¡bam! Hemos salido, no entró a Lolo, ¡bum! Nos hemos metido. El tío me quería matar y se metió. Entró al Lolo, el tío sin escándalo, y ahí salió el Pumía, pe. Puma, ahí arréglalo, pe. Ya, Puma salió, pa, no sé qué habló con el tío, todo, ya está arreglado, ya, puta, que Piero lo me decía. Pierito, Alba. Y Pombo, y ahí te vas a Sullana. Claro, ahí me voy a Alianza Sullana. ¿Quién estaba en ese estaba de técnico Teddy Cardama, y de ahí estaba fue un tema, ¿no? Cuéntanos que mi gente le encanta el aguadito. Es un tema porque yo estaba en la U, pero tú cuando estás en la U, mano, ese cambio, ¿no? Claro, o sea, y cuando juegas con ellos siempre, ¿no?
Y yo hasta que ahí me iba agrandado. Y me tocó ahí, lo tenía. Pues yo siempre me agarré de boca con Erika Becerra. Siempre me agarré de boca con Martín Vázquez. Martín, lateral izquierdo. Hasta que con Carlos Segarra. Mi compadre, saludos, mi compadre Carlos Segarra. Ahí. No toma, mi compadre. Hasta que loco, yo con Martín. Yo con Martín, pe, teníamos una vaina ahí, el partido de la final con la U. Todos le decían, oh no, que Pompo te sacó de cristal, Pompo. De que le metiste un nudo también. Ah, y el Cholo Prado un día me dice, oh, me dice, ahora Martín sabe que estás mal el tobillo, en la final te va a reventar, dice. Y yo agarro y le digo al Cholo, sí, pero primero que me agarre. Y el Cholo le dice, y ese día me quería matar el negro, pues ahí en el partido, en el final, ¿qué tal? Y me dice, ah, ahí es, me dice, ahí no. Entonces, pa, el campeonamos, todo bien, ya pasó, nosotros. Él se quedó con eso. Y yo llego ahí, lo encuentro, ve a Martín, encuentro a todos, solo llego, ah, yes. Hasta que ahí Martín me miraba, y decía, un día compartimos, y me miraba, pero me quería, claro. Y me decía, yo quiero que tú un día me encares otra vez. Ahora quiero que me agarres. Ahora estoy bien. Me dice, ahora quiero que me agarres. Y yo decía, ah, Martín, ya pasó. No, es que sí, quiero un día que. A ver, ahora quiero que me dé salir. Era loco, Martín, porque era loco. El partido lo agarraste. Sí, estaba rápido. Que tú lo agarrabas, se levantaba, se caía. Ah, no, estaba rápido. Y ya, pues, ahí ya después nos hicimos amigos, con Erika Becerra, nos hicimos amigos. Pero yo en ese equipo no me hallaba, o sea, yo no sé, aparte ese sol es abrasador. esas playas, hermano, yo era un demonio, pues, ¿no? O sea, estaba en una edad, ¿no? Y me habían dado una buena plata porque yo había dejado de cobrar a la U para irme a Sullana porque me di mi carta. Entonces ellos me dieron lo que entiendes y estaba con dinero, te levantabas a calor, 5 de la mañana calor, 3 de la mañana calor, esto nunca hacía frío, hermano. hasta que ya, y llega mi cumpleaños, hermano. Tu cumpleaños, ya. Puta, ya, pe. Llegan ahí las amistades, todo, y plin, yo en todo el tiempo no me acordaba que ahí de donde yo vivía, ahí había una radio. Entonces nunca me había tocado. Resulta que estaban transmitiendo mi cumpleaños y llega una caja de cerveza. Ahí están los pobres suyana. Y otra caja de cerveza. Al día siguiente, ya ese cuando llegas ahí al entrenamiento y todos te miran ahí, te tiran la mirada así seria, uy, algo ha pasado. Ah, me llamaron un ladito. ¿Sabes qué? Tienes que ir a hablar con Lander, que está afuera. Ah, fui a hablar con Lander. Y ya, hermano, me tuve que... Me cortaron tu cabeza, ¿no? Y lo que habían... Fue claro, lo que pasa es que a mí ya me quería sacar, yo creo que más todo pasaba por Teddy, porque Lander me dijo... Y nos dijo, fuimos Macías, Pero Lander agarró y nos dijo, si ustedes ganan al Boys el domingo, los perdono y todo sigue normal. Y le ganamos al Boys, pues. Y yo voy con mi mochila al aeropuerto y ¡pah! Tú no viajas en 2 minutos. Yo, no, tú sí estás. Puta que lo miré, ya. Ah, listo, está bien. Echarle la culpa a otras personas es por gusto, porque tú eres el responsable de tus actos, pues, ¿no? Así que ya, pues, me fui. De ahí de Sullana me voy a Melgar de Arequipa. ¿Al Melgar? Sí, yo voy al Melgar. ¿Quién estaba en esa banda? ¿Esa banda de Melgar? Ahí estaba Marco Valencia, estaba el Loco Aguirre. Estaba, o sea, mal, llegaba otro. ¿Y ahora qué pasó en Arequipa? Ahí va la Macha Ceballos. Ah, lindo. Ahí llegaba hasta que estaba el capitán, ¿cómo se llama? El tío. El tío que estaba en la selección, lo llevaron último en la selección. No. Ya ahorita me voy a acordar de él. También estaba ahí el viejo. Y estaba Carlos Daniel Jurado. Estaba Artime arriba con Loco Martínez. Y Carlos Daniel Jurado le gustaba que pimban. Sí, cuando iba por la U, consciente que metían más pelotas en una vaga, ya no podíamos. ¿Sabes qué? Me ponía de central para yo, como tenía técnica de pegar, para que yo la tire para allá. Yo de central. Yo que sí de central. Te mal.
mano. Y yo agarraba y cuando venía, enganchaba y salía jugando, la tiraba, la sacaba limpia, para balante, ya toca la tira, ensaya. Yo no me sentía. Y como te digo, pero mi rebeldía ahí, pero estaba rebeldón. Me aburría, decidirme. Me voy, o sea, dejé el equipo de loco, ¿entiendes? O sea, abandoné el equipo. Pero digamos que, o sea, esa era tu esencia, tu carácter, sí. Rebelde, pero así 100%, ¿no, Pompo? Pero no me llevó a mucho, ¿no? No me llevó a muchas buenas decisiones, pues, ¿no? O sea, porque igual yo he estado en equipos que hemos logrado ser campeones y yo por ser rebelde con los directivos, por pelear, al último se quedaban todos menos yo. La fe es lo más lindo de la vida.